Hoy tendremos en el plató de Leyendas del Fútbol a David Vidal Tomé, exjugador del Cádiz Club de Fútbol. David Vidal Tomé nació en Portosín, La Coruña, el 2 de agosto de 1950. Fue jugador del Cádiz en la década de los 60 y entrenador del equipo amarillo al final de la década de los 80. Actualmente no está entrenando. Ha pasado por equipos como Cádiz, Rayo Vallecano, Villarreal, Logroñés, Compostela, Hércules, Real Murcia, Las Palmas, Lleida o Albacete. Como jugador, no pasó de ser un futbolista modesto, ya que nunca pasó de la segunda división. Comenzó jugando en el Deportivo de La Coruña y terminó en el Cádiz su andadura por la segunda A. Luego estuvo jugando en la segunda B o tercera división de aquella época, como Ceuta, Jerez o Jerez Industrial. Esta faceta de su carrera, de esta carrera suya deportiva, no es la más conocida de David Vidal. Comenzó su carrera como entrenador en las filas del Cádiz tras retirarse de la práctica activa. Primero en las categorías inferiores y como segundo entrenador y en la temporada 88-89 se hace cargo del primer equipo tras la destitución de Helmut Senekovic y consigue dejar al equipo en primera división y en la siguiente campaña. Pese a ganar en Valladolid, el presidente Manuel Irigoyen le destituye en esa jornada después de tener un enfrentamiento personal. Coincidió su etapa de entrenador del Cádiz con los años en los que Mágico González era jugador del equipo amarillo. Tras este paso por tierras gaditanas, obtuvo sus mejores resultados en la primera división como entrenador con el Logroñés, finalizando en décimo lugar en las temporadas 1990-91 y 1991-92. Fue destituido en la siguiente campaña, cuando el equipo se encontraba en las últimas posiciones de la clasificación. Tras esto, entrenó al Rayo Vallecano al final de la temporada 1993-94, que terminó con el descenso del equipo a la segunda división. Permaneció en el mismo club 8 jornadas de la siguiente campaña. Llegó al Real Murcia mediada la temporada 2001-2002 y lo salvó del descenso de categoría. En la campaña siguiente logró ascenderlo a la primera división a pesar de que el club decidió hacer un equipo para mantener la categoría sin demasiados apuros. Aún así, el club decide prescindir de sus servicios como entrenador de cara a la temporada 2003-2004. El técnico gallego continuó su carrera en la segunda división. Llegó a la Unión Deportiva Las Palmas, ya comenzada la temporada 2003-2004, pero fracasó en el objetivo de sacar al equipo de los puestos de descenso y fue destituido antes de que acabase la campaña. Dirigió al Lleida al final de la temporada 2005-2006 sin conseguir el objetivo de evitar su descenso a la segunda división B. Tras este nuevo revés, el Elche decide hacerse con sus servicios poniendo el objetivo de mantener la categoría en la temporada 2006-2007. Esta vez logra su misión y dejó al equipo ilicitano en la décima posición. La campaña siguiente, el equipo se mantuvo en la zona media alta de la clasificación, luchando por el ascenso de categoría. Sin embargo, un mal comienzo de la temporada 2008-2009 provocó su destitución en la séptima jornada. En la jornada 28 de la temporada 2009-2010, el Albacete Balompié, situado en puestos de descenso tras 11 partidos sin conocer la victoria, destituye a Julián Rubio y se hace con los servicios de David Vidal, que le salva del descenso, y eso conlleva que el Cádiz pierda la categoría en esa temporada al ser uno de los equipos implicados en esos puestos bajos de la tabla. Ahora, ¿y por qué no salen? No salen porque pienso que hay que dedicarse más a la cantera y
no sé. Yo creo que no salen porque, no sé, los técnicos, depende de los entrenadores. Hay jugadores muy buenos y a veces no tenemos paciencia con ellos. Por ejemplo, Calderón jugó solo 5 partidos en el juvenil y un tal Sanz, un lateral zurdo Sanz, sí, jugó 35. Y sin embargo, yo consideré, aunque yo siempre hablo en plural, que no hablo en singular, que el que tenía la técnica era Antonio Calderón y Sanz era un jugador más rudimentario, era para segunda B. Pero el otro tenía mucho, Antonio tenía mucha clase, ¿te acuerdas? Bueno, entonces había que tener paciencia, había que tener paciencia con ese crío, ¿entiendes? Por ejemplo, José, que no lo quería nadie, solo lo quería yo. Es que es verdad, no lo quería la ciudad de Cádiz. Y yo tenía una fe en él terrible, no tenía mucha técnica, pero tenía mucha fuerza y mucho pundonor y era físicamente un portento. En definitiva, que le sacamos jugo a todo eso. Pero yo estuve 6 o 7 años seguidos trabajando ahí, ¿eh? Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí, buenas noches. Volvemos con Leyenda del Fútbol después de una fecha fuera el programa por Semana Santa, Carnaval. Y volvemos con un hombre que lo ha sido todo en el Cádiz, David Vidal. Fue jugador, no era un jugador que destacó mucho en la categoría, pero sí un gran profesional. Pero como entrenador lo consiguió todo en el Cádiz. Sacó jugadores, triunfó con la cantera y triunfó con el primer equipo, que lo dejó en primera división y algunos futbolistas que fueron traspasados. David, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y lo primero es, ¿cómo llegaste al Cádiz, David, de tierras gallegas? Buenas noches. Pues era directivo Alfonso Guillén, un abogado de mucho prestigio aquí en Cádiz, y en aquella temporada... Estaba en la directiva, ¿no? Sí, pues me vio en La Coruña y me recomendó al Cádiz. Yo tenía en aquella época, que fue en el año 74, tenía también el Club Deportivo Alavés. Era un equipo de segunda y el Cádiz, pero no me gustaba mucho la lluvia. Yo quería escapar de la climatología de Galicia y del País Vasco. Y me vine a Cádiz y estuve aquí un año, fiché aquí porque me recomendó un directivo. ¿Un año y cómo lo pasaste? Porque no fue un año de mucho jugar. Bien, no jugué porque también me lesioné, pero tengo que decir que había mejores jugadores que yo. Había 3 o 4 centrales magníficos. Fue con Sabino Barinaga, el técnico. Jugué solo 5 o 6 partidos de campeonato de liga y luego jugué la Copa de Andalucía, que estaba un jugador de mucho prestigio, que era Botubol, que tenía 4 o 5 años menos que yo, y luego fue traspasado. Y la Copa de Andalucía pues valía para los que no jugábamos estar en forma. En definitiva, que fue un año que pasó rápidamente. Y luego me fui a otros clubes. Pasaste por muchos clubes, ¿no? Sí, luego me fui al Villarreal, al Jerez Deportivo, al Logroñés, al Ceuta, al Lérida. Estuve en muchísimos clubes. Y luego me retiré, y como me retiré a los 32 y había conocido aquí una chica, me casé en Cádiz y me quedé aquí. La verdad es que Cádiz cambió tu vida, ¿no? Eso es... Sí. Sí, te casas con Juani, tiene hijos gaditanos, sí, y aunque están muchos equipos por ahí, pero siempre al final volví a Cádiz. Sí, nosotros tenemos aquí la residencia y cuando me retiré, me retiro del fútbol en el año 82 y la verdad que no sabía hacer nada. Es que es triste. Yo llevo ahora de entrenador 23 o 24 años, ya en primera, ya en segunda, y voy a dar unas directrices para los futuros jugadores. Yo también jugué 14 o 15 años en segunda B y tercera, y no sabía hacer nada, y me retiro con 32 años y no sé hacer nada. Entonces iba al Hotel Francia y París, para que venían señores para dar unos puestos de trabajo. Y yo tenía 32 años y me salían trabajos. Bueno, le vamos a dar a usted un trabajo para vender pinturas por toda Andalucía.
y me ofrecían ese trabajo y entonces, pero ganaba lo que yo ganaba de futbolista, lo que yo ganaba de futbolista en un mes, lo ganaba, ahí tenía que trabajar un año. Eso es la cara oscura del futbolista. Fútbol. Por eso, los futbolistas o futuros jugadores que me estén escuchando, quiero que sepa que el mundo del fútbol termina rápidamente. Entonces yo no quería trabajar, porque todavía tenía unas pesetas y aguantaba. Hasta que el entrenador del Cádiz, Luis Escarti, se retira. Se va a un banco, se marcha de segundo entrenador del Cádiz. Y ahí entré yo y me fichan a mí. Éramos pero muchos, verdad, y tuve David, yo mucha lo que suerte. Tú estás hablando antes de llegar, digamos, a tu vuelta al Cádiz como técnico, lo que es verdad, eso que tú dices, ¿no? Hay futbolistas que llegan a primera división, que son internacionales, se retira y después, aquí tenemos ejemplo en Cádiz, muchísimos futbolistas, ¿no? Pero hay otros más modestos, es tu caso, que encauzaste tu vida y lo hiciste claro. Bien. Tú trabajaste siempre, tú dejaste el fútbol, pero siempre yo recuerdo que estuviste de profesor en un colegio dando porque le diste a mis hijos clases de educación física. De preparación física. O sea, que nunca estuviste parado, que siempre era un hombre que te movía y buscaba llevar dinero a tu casa como fuese. Supuesto. Y eso es muy importante en esos en la años, persona, ¿no? En los años esos, 82, 83, 84, era yo, segundo entrenador del Cádiz juvenil. Daba clase en el Colegio Reyes Católicos, vendía zapatillas e iba a Ceuta a buscar algo de contrabando. Quiere decir que tenía 5 trabajos, porque lógicamente pues, se ganaba muy poco y había que trabajar. Yo era muy joven y estaba preparado para todo eso. Y fui segundo entrenador del Cádiz 5 o 6 Cuando años. Cuando regresa tú a, digamos, al Cádiz, ¿no? Camilo sí. Lee, tu gran amigo, sí. El desaparecido Belarmo, que me llamaba mucho de Belarmo, de marca. De marca. Y vuelve tú al Cádiz, al principio te dan el juvenil, ¿no? No, primero soy segundo entrenador. Estoy con Milosevic 2 años. Y luego le dije yo al director deportivo, que me llevaba muy bien, con don Camilo Lid Salgado, que Dios lo tenga en la gloria. Don Camilo, yo de segundo entrenador me aburro, le llevo los petos a Milosevic y hago muy poco, a ver si me da usted el juvenil. Y Camilo, no sé, vale, tienes que portarte bien. Y me dan el juvenil, no, me dan el juvenil y el juvenil, unos técnicos anónimos del Cádiz Club de Fútbol habían planificado el juvenil Liga de Honor con una clase de categoría. Me dieron 17 juveniles magníficos. Yo no hice nada. Me dan el equipo. Yo soy el entrenador. Pero no conocía tú a los jugadores. A nadie. El éxito y la clave para que yo hubiese triunfado con esos chicos han sido los técnicos anónimos que tenía el Cádiz en su plantilla, que por toda la peinaron toda la provincia y toda la comunidad. Y no, eso era, yo recuerdo, José Antonio Guerrero, Antonio Macía, Agustín Grimaldi, esos señores, todo eso, esos señores que estaban eran ahí, unos de la escuela técnicos, de don Juan Bejarano. Eran unos informadores magníficos. Y claro, ellos me reúnen ese conglomerado de chicos y me lo dan. Ala, trabaja ahí. Y trabajamos y lo hicimos realmente bien. Y al año siguiente... Ese equipo fue muy bueno. Ese equipo, bueno, éramos una máquina de ganar partidos. Y luego al año siguiente, por vez primera en mi carrera, me dice don Camilo Liz, David, el señor Irigoyen, le ha subido, que va a descanse, le subió a usted al Cádiz B. Uy, qué bien. Pero yo no era por mi ilusión deportiva, sino que ganaba 50.000 y de 50.000 pasaba a ganar 100.000. Y me hacía falta el dinero porque tenía 3 hijos ya y andaba escaso de dinero. Y me dan el Cádiz B. ¿Y usted qué va a hacer, David? Bueno, yo creo que usted tenía que hacerme caso a mí, don Camilo. ¿Cómo le voy a hacer caso a usted? Que usted es muy joven y sabe muy poco. Bueno, hombre, pero mire usted, yo cojo el Cádiz B si me deja meter el juvenil en tercera.
Usted está loco, ¿no ve que lo van a echar? Mire, me lavo las manos. Lo van a echar, ¿eh? ¿Cómo? Pero usted está loco, ¿cómo va a meter el juvenil en tercera? Don Camilo, por favor, si no meto el juvenil, yo no cojo el Cádiz B. Como yo tenía un sueldecito de segundo entrenador y otro del juvenil, tenía suficiente. Bueno, vamos a hacer lo que usted dice, pero creo que va a fracasar y yo no respondo. ¿Qué juvenil había ahí? Y metimos esos juveniles, eran máquinas, los metimos en tercera. Voy a contar una pequeña anécdota. Estando en tercera división, en un pueblo llamado Rute, en Córdoba, vino un señor y me tocó en el banquillo. Oiga, entrenador, diga usted, señor, ¿qué desea? Ya está bien, soy el alcalde de Rute, ya está bien de abusar. Deje de marcar goles. Iba Rute 0, Cádiz 10. Y yo le decía a los jugadores, ya está bien, hombre, ya está bien. 0-10. Eran esos chicos, yo... Eso era la época de José Calderón, sí, todo... José Calderón, Raúl Procopio, Barlita, Quevedo, Moisés Arteaga, Álvarez, Poli... Bien, esos todos chicos, Malle, que llegó a jugar en primera, Pepe Fernández, esos todos chicos luego jugaron en el Cádiz. Todos llegaron a primera. Y yo creía que entendía muy poco, porque cuando uno sale de futbolista sabe muy poco, aunque creemos que entendemos, sabemos muy poco. Dije yo, don Manuel, al presidente, don Manuel, estos chicos van a llegar al Cádiz. Usted está loco, sí, estos todos van a llegar al Cádiz, son muy buenos. Y no me hacía mucho caso. Y no solo llegaron al Cádiz, sino que fueron traspasados. Bien, hicimos un trabajo magnífico, pero este trabajo se basaba sobre todo en los técnicos anónimos que tenía el Cádiz en el club, los que tú bien has dicho. Y hay que hacer un homenaje a esos señores, a Guerrero, a Antonio Macías, y toda esa gente. Ingrid, yo algunos, quiero que sepas, Antonio Díaz, que no me acuerdo mucho de ellos, porque sí, yo me marché del Cádiz en el año 90, hace 21 años. Manolo Rod, y yo llevo 21 años por todo el país y conozco mucha gente y se me olvidan los nombres, pero Manolo Ross era un hombre que estaba metido en la cantera y que bien lo llevaban. Luego había que ser valiente para meter a esos chicos en primera división. Porque cuando un técnico mete a un jugador en primera, hay que sacar a otro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién hay que sacar? Pues a los veteranos, a los que están ya medio acabados, a los que no pueden ya con el alma. David, ¿qué te recuerda esa foto? Hombre, pues en el año 74 todavía no tenía bigote. Fue mi mujer la que me dijo que me dejase el bigote. Y esa foto, pues, vine con mucha ilusión al Cádiz, pero había muy buenos centrales. Marín, Manolito Díaz, luego también jugó Herrero. Había tres o cuatro muy buenos. Y yo, como era muy joven, pues jugué muy poco. Pero quiero que sepas una cosa, que yo no le voy a echar nunca la culpa a ningún entrenador, porque normalmente los jugadores decimos, aquel entrenador no me ponía. Si no te ponía el entrenador, es porque no reunías las condiciones para jugar. ¿Y esta foto que te recuerda del partido? Este, en Baracaldo. Baracaldo. En Baracaldo, sí, en Baracaldo. Allí está Herrero, allí está Matute. Ahí está Matute. Eloy Matute, Eloy Matute, hombre. Qué bien jugaba ese jugador. Allí, en un barrizal, todavía no había cambios. Y bueno, estuve aquí un año muy bueno, no tuve ningún problema y luego me marché a jugar por ahí. Jugué después 7 u 8 años. Esa foto es muy bonita en el Lérida. Hicimos una campaña magnífica, mira ahí unos jugadores magníficos. Aquel es Guerra, Juncal, Manolo Buján, que fue director deportivo de la Unión Deportiva Lleida, un central gallego muy bueno. Aquel es Guzmán, que ahora es el delegado del Lleida. Y luego fui también, luego fui al Jerez Deportivo, ascendimos a Segunda B, me fui al Melilla, estuve en el Ceuta en Segunda A, Segunda B, en el Logroñés en Segunda B, en el Cartagena, en el Jerez Industrial. Pasaste por muchísimos equipos. Muchos. Entonces cogí mucha experiencia, sí, pero... Y eso era importante, ¿no? Porque estar en muchos equipos siempre se gana más dinero, ¿no? Bueno, los fichajes un poquito, claro, ¿no? Yo y eso, era... los futbolistas modestos en eso lo miraba mucho, ¿no? Porque... Claro, es que yo era mi trabajo, yo era un jugador, yo soy de un pueblo
más pequeño que el poblado de Santipetri. Imagínese usted para yo salir de ese pueblo y que me fiche el Deportivo de La Coruña. Tuve mucha fortuna, tuve mucha suerte. Estoy eternamente agradecido a Arsenio Iglesias, que fue el que me fichó para el Deportivo de La Coruña. Y jugué en el Fabril 4 o 5 años y luego fui cedido a Lérida y jugué en el Deportivo de La Coruña. Y como yo tengo un carácter así bastante extrovertido, fui yo el que me marché también del Deportivo de La Coruña. Siendo futbolista, con un contrato de 3 años me marché y me vine al Cádiz. Y lo que llega, digamos, tu historia más bonita, digamos, cuando te hace cargo del Cádiz, el primer equipo, el CSD Seneco B, y es David Vidal que estaba en tercera, nadie se atrevía, muchas dudas, pero Camilo Lee, creo recordar que fue el que... Mi valedor, sí, lo estábamos haciendo bien, lo estábamos haciendo bien en tercera división. Antes de hacerme cargo del primer equipo, el señor Irigoyen se inventó la Liga de la Muerte. Pero luego había que ganarla en el campo, ¿eh? Sí, claro. Y era yo el entrenador. Había que ganarla en el campo. Si tú pierdes con el Santander y con Osasuna, bajas a segunda. Sí. Aunque el señor Irigoyen la hubiese sacado de los despachos, que sí, así sí, fue. Sí, pero había que jugarla. Había que jugarla. Y ganamos, y el equipo se quedó en primera. Y luego me mandaron otra vez. Se empató los 3 partidos, ¿no? Fue... Sí, y luego me mandaron al Cádiz B otra vez. Sí, fue el año que se firmó Víctor Espárrago. Sí, me mandaron al Cádiz B otra vez, sí. Y trabajé en el Cádiz B muy bien. Y luego se fue Víctor, ficharon a Senecovi, no le fue bien, y me metieron a mí. Ahí está, el Cádiz B clasificado... Para la Copa, sí. Para la Copa, ¿no? Eso... Sí, pero... Lo más importante del Cádiz B es que paría muchos futbolistas. Y los futbolistas eran... Aquel año que estuvo Víctor Espárrago, recuerdo que un futbolista que, visto la verdad, de la cantera, en aquel año se ocupó poco. Pero sí que hubo una lesión de Carmelo y hizo debutar Rossi, ¿te acuerdas de aquello, no? Sí, 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 me acuerdo. Y también se acercó una vez, allí está Malle, que jugó en equipo. Primera, Rossi también, Cortijo... Rossi. Quevedo. Cortijo, Barla, José, o sea, ahí hay un montón de... Quevedo, fíjense, ese no sé si era el juvenil o el Cádiz B, veréis, y ahí aún faltan... No, creo que el juvenil, ¿no? No, ese es el juvenil, sí, pues juvenil. Es el juvenil. Y el que estaba Juli. Juli, que también llegó a jugar en primera, sí, algunos partidos. Sí. Bien. O sea que 7 o 8 futbolistas que llegaron a primera división, esa es la realidad. Y que salieron traspasados por Cortijo, José... Bastantes, bastantes. Ahí falta Moisés Arteaga, falta Barlita, falta Raúl Procopio. Raúl Procopio nos marcó un gol en Sevilla, al Sevilla. Y a la Saed. Al Sevilla grande. A la Saed. Sí. Que era un día de lluvia. Raúl era un lateral magnífico. Era muy todo, disciplinado. Todo punto honor. En el juego hay que tener jugadores eminentemente técnicos, con talento, pero luego hay que tener otros físicos. Que peleen. Sacrificados, que marquen, que luchen, y sobre todo en equipos como el Cádiz. ¿Tú de qué escuela eres más? ¿De la escuela de Mourinho o de la escuela de Guardiola? No me compliques la vida. Yo la verdad que soy... Me gusta más el juego de Guardiola. Los movimientos ofensivos tiene que organizarlos el entrenador. El Barcelona está súper organizado, ¿verdad? ¿Verdad que está organizado? A veces tocan demasiado la pelota. Y ese fútbol horizontal no gusta. Pero claro, el otro día tocó mucho, mucho balón en el Bernabéu porque estaba jugando fuera de casa. Y eso se llama temporizar, que las temporizaciones se deben de hacer en el campo contrario, no en tu propio campo. Sin embargo, tocaban mucho, y el Barcelona perdió la final de Copa porque quiso tocar donde no se debe tocar. Se denomina tocar... a manejar la pelota, no golpear. Tocar es cuando los jugadores combinen y triangulan. Y el Barcelona perdió la Copa porque empezó a tocar en su media corona y tocó en zona defensiva. Se la robaron y vino el gol. En definitiva, que se ven tan poderosos
pero hay zonas en el campo que no se debe de tocar. Y yo, el Barcelona, la verdad, que juega muy bien. La verdad, yo soy así, yo no soy de chiquete. Espárrago a ti te perjudicó un poquito. Sí, sí, pero eso después, no voy a hablar yo a negativo. No, pero voy a hablar yo, nada. Después de la Liga de la Muerte, que tú consigues dejar Cádiz en primera. Claro. Que tú haces debutar, creo que hace debutar en esa liguilla a Barla, ¿no? Creo a Barla y Calderón. Y Calderón debutó en Santander. Y Barla en Santander, que es el que le da el paso al mago, sí. El pase al mago para marcar el gol. Y conmigo, o sea, creo que excepto Cortijo, casi han debutado la mayoría y casi todos. Y luego, y Arteaga. Había el presidente. Y Arteaga, escucha, podemos sí, pero el presidente te decía, hay que sacar jugadores, no, no, o don Manuel Irigoyen, nada no, de nada. Jamás se metieron, jamás. Jamás. Jamás se metieron. Pero cuando tú llegas al primer equipo del Cádiz, recuerdo que estaba Enrique Montero, o sea, sí, que había todos, jugadores veteranos. Carmelo, sí, que, pero claro, yo tenía mucho carácter y se hacía lo que. Jamás en. Yo me sentí entrenador. En todos los mira, clubes. Hablando de. De, mira, mira, de Barla, mira. Ahí tiene a Barla. Al secretario técnico. Y Poli. Y Poli Cortijo. Ahí. Mira cuántos. Ah, bueno, ahí estoy yo con ellos, sí. Sí, sí, es, la foto está. Excepto Rossi. José, Rossi, Calderón. Y Calderón. ¿No? Mira, Calderón. Eso jugaron todo en. Todos en primera. En primera. Todos, sí, hombre. A Poli, ya estamos en Poli, en el programa. Poli, Poli. Ay, sí. Poli lo fui, perdón. Mira qué foto. Perdón. A Poli le dije un día, don Camilo, vamos a ir a ver el balón. Yo creo que en el balón tiene que haber algún jugador bueno. Se lo dije yo a don Camilo. Bueno, vamos. Que luego vamos a comer al chalet de mi cuñado Curro Chiclana. Y llevé a don Camilo, que no tenía coche, y lo llevé yo. Y llegamos allí al campo del Gairo y jugaba el balón. Y veo un jugador, madre mía, y veo un jugador. Dije yo, vaya, cogió Poli el balón en su propia corona del área, regateó a 7 u 8 y llegó al área contraria y perdió la pelota. Y se quedó parado. Y dije yo, ese que se venga, ese se va a enterar quién soy yo. Pero la verdad es que. Y ya lo pasamos al Cádiz B. Oye, Poli, has regateado 5 o 6 jugadores, llegas arriba, pierdes la pelota porque eres un chupón y te quedas parado. Esas cosas a nivel profesional no se pueden permitir. Poli, que es muy amigo mío, y Poli vino al Cádiz B y rápidamente debutó en primera división también. Jugó 4 o 5 años. Jugó en primera división. Magnífico. ¿Qué jugadores, David? O sea, José, Cortijo, muchísimos jugadores metiste en primera división y además fueron traspasados. No me gusta que digas metiste, metimos. El entrenador debe de hablar siempre en plural. No debe de. Sí, es un trabajo de equipo, claro. Pero hay una persona que es el que da el paso. Correcto. Primero lo diste tú con muchísimos jugadores, después Ramón Blanco siguió esa estela con otros jugadores y eso es. Pero los entrenadores debemos de hablar siempre en plural. Nosotros, porque nosotros abarca a los técnicos y a los técnicos que ficharon a los jugadores y que nos los dieron para trabajar. Entonces fue una época de espléndida, fue una época de oro. Porque esos chicos ya estaban formados, educados y los proyectábamos para el primer equipo. Pero ¿cómo se explica que de tercera daban el salto a la primera división y respondían? Y ahora que estamos en segunda B, no sale un futbolista ni en broma. Bien, esto. Algo es, no funciona, ¿no? No, 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 no. Yo pienso que funciona bastante bien todo. La clave para que salgan futbolistas está en el técnico del primer equipo. El técnico del primer equipo, hubo técnicos, no vamos a dar nombres, del primer equipo del Cádiz que ni miraban la cantera. Entonces pasan olímpicamente. Hay técnicos, para meter chicos jóvenes hay que ser valientes. Piensa, vuelvo a repetir lo de antes, piensa que para meter a Calderón, a José, a Barla, a Cortijo, Arteaga o a Quevedo, yo tuve que echar fuera 7 u 8, que me causaron muchos problemas. Y me decían que era conflictivo. ¿Por qué? Porque iba rejuveneciendo el equipo. La clave está en el primer técnico. Si el primer técnico le gusta a la gente joven y apuesta por ella, pues lógicamente tendrá gente joven.
Pero hay técnicos que les gusta trabajar con chicos de 33, 36, 38 años. Ahí, David, la primera temporada tuya en el primer equipo, la recuerdo, hay partidos que no se pueden olvidar. Yo no me olvido, por ejemplo, el de Málaga, allí en la Rosaleda, un gran partido, con Onésimo, con Mágico, ¿te acuerdas aquel partido? No creo que fueron 0-2 o 0-3, no recuerdo. Pero también hay que tener mucha moral. Venimos un año antes. Cuando me dan a mí el Cádiz, echan al señor Senekovic y me dan a mí el Cádiz. El Cádiz estaba de último. ¿Sí? Y el y tenía dos puntos o tres. Y el penúltimo tenía 8 puntos. Sí, sí, 8 puntos. Y entonces me dan el equipo. Y dije, madre mía. Pero claro, yo como era el segundo entrenador, conocía el percal, conocía a todos los jugadores. Jugamos el primer partido contra el Espanyol de Barcelona. Y se le gana. Ganamos. Ganamos en Barcelona. A los 3 días vamos a Zaragoza, ganamos en Zaragoza. A los 3 días le ganamos al Elche de Mesones. Y luego empatamos. Y luego ganamos en Valencia. Bien. Ese era el Cádiz. Sí, 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 sí. Ese era el Cádiz, pero había veteranos como Montero, como Carmelo, pero había mucha gente joven. Y luego metimos a José González, y luego metimos a Calderón, y metimos a Barla, y a Raúl Procopio, y a Poli. Y esos eran jugadores nuestros, todos de aquí. Sí, a mí los veteranos eran importantes. Y los veteranos nos ayudaban mucho. Como Ángel Oliva, Carmelo, hombre, que era... Claro, pero entonces... Y Juan José. Claro, pero yo tuve que igual que ir... defenestrando a Juan José, Pepe Mejías, o a jugadores veteranos, porque tenía que... se me tacha y se me dicen cosas de mí, dicen cosas bastante paupérrimas, ¿no? es lógico, porque yo tomo decisiones, toman las decisiones son los que se equivocan. Si yo no fuese valiente, yo era un hombre de club, y soy un hombre de club. Cuando yo voy a los clubs, que antes has dado mi currículum y se te quedó el Villarreal, sí, el Hércules de Alicante, o sea, clubs magníficos, que yo cogí el Villarreal de último y el Hércules de penúltimo, y lo salvamos y lo dejamos en puestos magníficos. Vale, cuando hacemos esas cosas, yo miro por el bien del club. A mí me contrata el club, no me contratan los futbolistas. Yo soy una persona que soy fiel al que me paga. Y yo soy fiel al presidente y a los directivos. Y a veces me enfrento con algún futbolista. ¿Por qué? Porque yo pongo el mejor. Yo no me caso con nadie. Y si el mejor era en aquella época Quevedo... Bueno, que usted sabe que yo le puse el nombre de Quevedo. Sí. Fui yo. Porque no me gustaba el nombre de Mami, era una vacilada. Y el de García tampoco. Y le puse Arteaga. Tenía tanto poder que llegué a cambiarle los nombres a la gente. No sé si hice bien o mal, no lo sé. Yo sé que triunfaron. Pues estoy muy contento que hayan triunfado. Pero yo trabajo para el club. Y si Juan José o Mejías tienen ya sus 32, 33 años, yo tengo que meter gente nueva. Yo sé que tengo que enfrentarme al jugador porque no quieren marcharse. ¿Me entiende? Yo he sido fiel a los clubs que me han pagado. Y entonces defiendo... ¿Y cómo defiendo yo al club? Pues metiendo gente joven. Porque para meter a Raúl, Raúl Procopio estuvo conmigo 2 o 3 años en primera y luego me marché yo y desapareció, no sé por qué. Y conmigo jugaría. Y José González tenía muchos problemas en Cádiz con la afición. La afición, el actual entrenador de hoy, no lo queríais mucho, no lo queríais. El que más lo quería era yo. No se ríe usted. El que más lo quería era yo. Y me dijo una vez el presidente, don Manuel Irigoyen, mister, hombre, se ha puesto el Estadio Carranza de pie en contra suya por poner a José. Tranquilo, don Manuel, José va a triunfar. Y yo... Yo le decía eso, pero no lo sabía. Yo creo que le estaba mintiendo el presidente. Va a triunfar. Y así fue. Llegó a marcar 17 o 18 goles. Se traspasó al Mallorca por 100 millones de pesetas. Cache la marsarada. Bienvenido sea. Época. Bienvenido sea. Porque José
no era muy técnico, pero era tenía una fortaleza enorme, iba de cabeza muy bien, veía portería y coordinaba en el salto de cabeza, sí. Se quedaba en suspensión en el aire, marcaba unos goles magníficos. Ese era gente nuestra de Cádiz, era gente de Cádiz. La vi esta foto que te recuerda. Hombre, pues del presidente que me dio la oportunidad de ser entrenador y el mejor preparador físico de España. Este chico siempre fue... Un gran profesional, Lorenzo. No, y además eso, era un hombre que entendía y sabía mucho. Unos conocimientos. Unos conocimientos y le daba a cada uno su sitio. Y yo pienso que la vida le ha sonreído porque él es un buen profesional. Está David Vidal mandando a Montero. Aquí a Montero, a Poli, a Arteaga, a Sánchez Posse, a Usillos, que jugaba poco, vino en su retirada. Sánchez Posse no engañó a todo el Melilla. Bueno, escucha, Sánchez Posse pues vino, pero también hizo algún partido bueno. Sí, en Melilla en el trofeo, ya después no hizo nada más. Ahí está... La playa, ¿no? Ahí soy yo, que tengo ahí a un jugador, a Claudio, y mágico, ahora le estaba diciendo, Jorge, prepárate que ahora te voy a meter a ti un buen zurriagazo. Y no le gustaba. Y no le gustaba hacer preparación física. Y ya está él de mal humor porque eso es en la playa de la Victoria. Sí, sí, entrenábamos en la playa de la Victoria. Y ahí está, el mejor presidente de la historia del Cádiz, Camilo Lee, Paquito, un gran entrenador. Hizo una gran temporada aquel año. Que era mi que entrenador. Dejó al Cádiz en primera división. Yo aprendí mucho de esta gente, de estos entrenadores. El Cádiz hizo una cosa muy buena, tengo que decirlo aquí. ¿Tú qué harías, David? ¿Tú qué crees? Que Irigoyen en esta época, con pues, la ayuda municipal que tiene, con ese estadio Carranza, hombre, y con los dineros de la televisión, el año ese que estuvo, hombre, ¿qué? Hombre, yo no sé. ¿Qué hombre, sería? Hay no que se respetar, puede. Hay que respetar a todos los presidentes, pero en aquella época siempre estábamos en primera y en segunda. Siempre estábamos en primera y en segunda. Y lógicamente, el club era muy querido en todo el país. Y tengo que decir que yo fui jugador y entrenador del Villarreal también. Y ya se lo dije en varias ocasiones. El submarino amarillo es el Cádiz, no el Villarreal. Ojo, Pero claro, el que mejor lo sabe en España 15 soy años, yo. Pero David, en los últimos 15 años hemos estado 11 temporadas claro. En segunda B. Que submarino amarillo, somos el submarino amarillo, pero hundido. Es que claro, es que yo, es que antes estaba en primera y en segunda. Claro. Y desde el año 90 hasta el 2011, el club ha estado muchos años en segunda B. Pienso que el Cádiz 94, no merece esa categoría, es un castigo para la ciudad. Bueno, David, y llegando, o sea, el año triunfal del Cádiz, la primera temporada tuya en primera división, pero llega la segunda. Y también fue buena. Y fue buena, pero he destituido después de ganar en Valladolid. Bueno, vale. ¿Pero qué quieres que te lo cuente? No, claro, para solo tienes que saber. Pero, yo lo sé porque mira, lo viví en directo. Escúchame. Pero escúchame. Es que era extraño. No, pero hicimos una campaña magnífica con gente de aquí el primer año. Y quedamos cuartos, por vez primera en la historia, cuartos de final de la Copa del Rey. Al año siguiente, semifinal de la Copa del Rey. Con el Real Madrid. Entonces ganamos en Valladolid y se lo voy a contar a la gente para que sepa. Yo me marché de muchos clubs. Antes usted dio mi currículum en Murcia, me marché yo también y dejé encima de la mesa 1 millón de euros. Lo digo aquí. Que lo tenía firmado. Claro que lo tenía y me marché yo. Y cuando ganamos en Valladolid, por H o por B, un periodista famoso de Madrid. David, ven aquí, voy a dar los nombres, no, verás, no, los, no, 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 los nombres sí, hombre, un periodista, pero no voy a dar el nombre del periodista, ven aquí que está el señor Irigoyen y Hugo Baca, y van a saber quién es David Vidal y el periodista, y dije yo, no voy, me comprometí con Radio Getafe que estaba en tercera división, y esa emisora era una emisora de gran envergadura, ya usted sabe más o menos quién es. Sí. Y dije yo, no, si yo le doy la palabra a alguien, tengo que cumplirla. Y no fui a esa emisora y bueno, ese señor se puso de acuerdo con el director deportivo, Hugo Baca, y el presidente, y fui cesado. Porque no fui a su cadena.
Eso es así, porque habíamos ganado. Lo lógico es que me diesen 5 o 6 partidos más y estaba el equipo clasificado, nos eliminó el Real Madrid en la Copa del Rey, semifinal. Sí, sí, el Real Madrid. Se empató 0-0 aquí. A eso, no, a usted no le extrañe, no le extrañe, porque mire, en el Hércules de Alicante también me marché. En el Villarreal también me marché yo. En el Murcia también me marché yo. En otros clubes me cesaron. Porque yo no soy Cruyff, soy un tío humilde. Pero David sale del Cádiz y te marcha al Logroñés. Sí. A primera división. Y hace unas campañas muy buenas. Sí, muy buenas, sí, muy buenas. O sea, que hicimos tu trabajo allí, bueno, estaba ahí, ¿no? Sí, estuvimos en primera división 3 temporadas. Y allí se ha demostrado que el presidente, don Marcos Eguizábal, va a empezar la liga. Y le digo, don Marcos, va a empezar la liga y tengo 18 profesionales. Y me dice Marcos Eguizábal, ¿pero usted qué se cree? A usted le traje yo aquí para trabajar con la cantera. ¿Y qué razón tenía aquel hombre? Me llevé de... Me expreso mal. Nos llevamos, aunque me lo llevé yo, pero hay que hablar. El entrenador debe de hablar siempre en plural. Nos llevamos a un chico llamado Quique, que luego fue internacional. Quique Romero. Quique Romero y Apoyatos. Me lo llevé a Logroño conmigo. Y de allí después salió Matute, José Ignacio, tres o cuatro más para primera división. Y te llevaste a Leandro Revuelta, el portero. También estuvo allí y teníamos en el B a Lotina. Lotina estaba en tercera división y estos chicos entrenaban conmigo. Y todos llegaron a jugar en primera. Y al año siguiente recibo aquí, en Amílcar Barca, 40 o 50 cajas de reserva del 62, Marcos Eguizábal. Hombre, don Marcos, esto no lo puedo pagar, que cuesta mucho. Acabo de traspasar a José Ignacio, a Poyatos y a Romero en 1.600 millones de pesetas de aquellas al Valencia. Mira cómo usted lo sabe. Trabajamos la cantera en Logroño muy bien y hicimos unas campañas magníficas. Era la época de oro nuestra. Y se vino abajo aquel equipo. Bien, porque son ciclos. ¿Sale por qué? ¿Sale? ¿Te marcha de allí? Sí, yo, bueno. ¿O termina un ciclo? No. El tercer año no se puede tener en la plantilla a Tony Polster. Es que teníamos jugadores como Quique Setién, Manu Sarabia, Tony Polster, Porilla da Silva, Nelson Gutiérrez. Jugadores de mucha clase. Cuando faltaban 4 o 5 partidos para acabar la liga, estábamos en puestos de UEFA, de cuartos, quintos, sextos, séptimos, por ahí siempre, en primera división. Pero porque teníamos buenos futbolistas también, Antonio, y a veces aquí en el Cádiz, pues, chicos jóvenes, pues hay que educarlos, proyectarlos y estar encima de ellos. Y sale de Logroñés y me voy al Rayo Vallecano. Y te marcha al Rayo Vallecano. Al Rayo. Allí estuve 2 años, una en primera, otra en segunda. Y luego del Rayo me voy al Hércules de Alicante, que estaba en descenso y hicimos una campaña buena y también de allí me marché. De allí, no, me fui al Villarreal. Que había sido jugador. Le había metido 1-6 el Hércules y me fichan a mí y lo salvamos. Y de allí también me marché. Para Choporbé me fui, de allí me marché yo. Y luego fui al Hércules y luego al Compostela. Y luego fui al Real Murcia, que nos fue muy bien. Y en el Real Murcia no me gustó. Pero llega el Real Murcia, que estaba en una situación muy mala, sí. Mala, y salva al equipo. Y luego, a la siguiente temporada, prácticamente con el mismo equipo, lo asciende a primera división. ¿Qué, el cambio? Bien. ¿Qué yo fue? Tengo, ¿qué hiciste? Yo, no, yo tengo que decir aquí, ¿qué hicimos? Yo tengo que decir aquí que ¿cómo puede cambiar tanto una plantilla? No, me firma Jesús Samper, salvamos el equipo. 3 años de contrato. Y me dice, mister, así Jesús Samper, mister, me acuerdo como si fuera hoy, me dio 3 años, dije yo, mi madre mía, vaya contrato. El tercer año voy a hacer un estadio y tiene que ascender usted el equipo, el tercer año. Y el primer año cogemos el equipo y empezamos, éramos una máquina de jugar. ¿Cómo un equipo que estaba en descenso, una plantilla que estaba en descenso, hablemos de plantilla, que son 24, cómo
esos mismos jugadores al año se siguiente. Pasean. Fuimos el equipo máximo realizador y menos goleado. Pues eso, el futbolista juega a base de estímulos. El futbolista hace de su ilusión su profesión. El futbolista, que no se moleste nadie, a veces gana el dinero con mucha facilidad. Por eso hay que guardarlo, que la vida del futbolista es muy corta. Yo lo digo por experiencia, porque ya he sufrido muchos vaivenes de la vida. Y luego, el futbolista, a los 33 años o 34, se jubila, está jubilado. Y no va a ser entrenador. De 24 solo entrena uno. Y para ser entrenador es complicadísimo. Entonces, la vida sigue y está el futbolista acostumbrado a un ritmo de vida altísimo en el cual después sufre mucho esa familia, sino porque ya no tienen las mismas comodidades, ya no tienen el bienestar de cuando era futbolista, ya no lo conoce nadie, pasa por la ciudad y pasa desapercibido. Correcto. Como. En definitiva, que hay que prepararse para esa vida. David, la peor época también tuviste. ¿Cuál fue la peor época tuya? Como entrenador. ¿Más sufriste negativamente, vamos, en el fútbol? Como entrenador, no puedo decir que no tuve, que tuve una época mala, porque a veces vas a un equipo y si no sale bien, pues te cesan y te vienes para casa. Yo llevo entrenando toda una vida en primera y segunda. Y pues si te sale mal, pues te vienes para casa y ganas tu sueldo. Esa imagen, David pudo con Goliat. Pero ahí es cuando... Ahí es que gana, ese fue el campo del Español, sí, ¿no? Sí, Clemente, ahí es cuando, ¿no? Creo que ya Calderón creo que había debutado en Santander en la Liga de la Muerte. Sí, la Liga. Y ahí le digo, sal ahí y echa una mano. No se le pueden dar muchas instrucciones a los jugadores, porque lo vuelves loco. Le dices, entra por tu zona, por banda izquierda. Este chico era muy técnico, tenía una calidad y una visión de juego enorme. Y tenía, daba unos pases, hacía unos cambios de orientación magníficos. Y veréis que es un chico de aquí de Cádiz, capital. Y ha salido un gran futbolista, ha jugado 14 o 15 años. Bien, y era un equipo, era un equipo de Cádiz y la gente se volcaba con los jugadores de Cádiz. Al mismo tiempo, tengo que decir que cuando llegó... Esa imagen, y seguimos ahora, David, una bonita imagen ahí con Carles Rechal, ¿no? Carles Rechal y Cruyff. Estamos hablando aquí antes de un partido. Nosotros, recuerdo que... fuimos a jugar al Camp Nou contra el Barcelona de Dream Team de Cruyff y me estuve fijando cuando los jugadores míos del Cádiz B entraron en el estadio. Dijeron, exclamaron, oh, vaya campo. Y dije yo, uff, está la cosa mala. Claro, era muy difícil. Impone. Y esta foto, una foto muy... Hombre, muy entrañable. Recuerdo, muy entrañable, estamos ahí. Eran amigos míos. Mi compañero en Diario de Cádiz, Enrique Hernández, que falleció. Fíjate. Y el exdirectivo Francisco Alarcón. Qué buena persona era, estaba siempre con nosotros. Que descansen los dos, siempre. Que en paz descanse, un gran compañero y un gran profesional. Bonita imagen está también el doctor Benjumea, Lorenzo y tú en el banquillo. Sí, ahí yo estoy más joven cuando era un chaval, ahora ya estoy hecho polvo. Pero se sabe más ahora de entrenador que cuando empezaba. Sí, es verdad eso que lo dice tú, que lo dice, que dice ahora es cuando se sabe. Es que es verdad. Cuando yo pienso que, porque tenía buenos futbolistas en el Cádiz, yo sabía realmente poco. Cuando empiezas en la profesión del fútbol, el entrenador no sabe mucho, no sabe mucho, porque se pero dice... Sí, la ilusión, ¿no? Hombre, claro. Y los futbolistas que tengas. Se dice que la defensa se organiza y el ataque se improvisa. Y es mentira. El ataque también se organiza, pero hay que tener grandes conocimientos. Yo pienso que aprendí a entrenar a los 50 años, ahora tengo 60. Hasta los 50 no sabía entrenar, o sea que yo entrené al Cádiz no sabiendo entrenar. Pero sacábamos los partidos adelante. David, ¿y qué pasa ahora? Por ejemplo, la temporada pasada... Llega tú al Albacete, que estaba ahogado, prácticamente descendido, lo salva. Este, y lo que es el fútbol, este año te llama,
estaba en una situación, digamos, con más partido que quedaba, mucho más tiempo, y no puede cumplir el objetivo. Que bien. Falla la plantilla, jugadores que se han marchado, porque no, no, Albacete cambia mucho, ¿no? Es una explicación fácil. El año pasado llegamos allí, lo teníamos realmente complicado y el equipo se salvó. Había quizá mejores jugadores o tuvimos bastante más fortuna. Y yo tenía que haber seguido. Pero me daban un sueldo mísero, me daban un sueldo paupérrimo y no me quedé. Y este año va otra vez mal y me llamaron. Y no tuve mucha fortuna. Llegamos allí y éramos 28 futbolistas, ¿eh? 28 futbolistas, para controlar a 28 futbolistas hay, por ejemplo, haces un partido, 11, 22, sobran y ahora 6. Sobran 6. Entonces yo tenía un sistema en el cual iba al físico y lo mandaba al físico con 6 al gimnasio. Pero luego tenía que traerlos y meterlos en el equipo. Y mandar otros. Era muy complicado. Y apenas, como no me fue bien, de 6 partidos empatamos 2 y perdimos 4, me cesaron. Y bueno, yo... no pude hacer más. Pero yo soy un hombre realista. Yo trabajé y trabajé bastante fuerte y duro y no me casé con nadie y ponía entrenamientos mañana y tarde. Algunos jugadores se quejaron al presidente y el presidente le dio un poco la razón a los jugadores, me cesaron y bueno, esto es así, la vida es así. David, hay una cosa, una asignatura pendiente. Durante todos estos años, desde que te marchaste del Cádiz, siempre se ha hablado la vuelta de David Vida en muchísimas ocasiones, incluso en primera división, en segunda y estos últimos años. ¿Qué motivo hay para que David Vida no haya vuelto por mérito? ¿Lo ha merecido? ¿Por qué no ha vuelto al Cádiz? Sí, me han llamado algunas veces, no muchas, pero algunas veces. Me marché en el año 90, hace 21 años, y otros compañeros míos han estado ya tres veces, y son más jóvenes que yo, y yo no he vuelto nunca. Me gustaría volver algún día, me gustaría volver, porque ahora entiendo más y sé más que antes. Ya dije aquí claramente que entendía muy poco de aquella, y de aquella la cantera producía jóvenes valores. Vuelvo a repetir que a veces los presidentes se equivocan fichando entrenadores. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir? Cuando un presidente ficha a un entrenador, el equipo es reflejo del entrenador. Y si el entrenador no le gustan los jóvenes de cantera, no pasa a ninguno. Estas cosas hay que saberlas. Y estos equipos, como el nuestro, el Recreativo, el Almería, son equipos canteranos. Y tienen que tener entrenadores en su plantilla que le guste la gente joven. Que arriesgue, que tome decisiones. Esto es así. Si traes un entrenador que pasa olímpicamente, no, usted es como, por ejemplo, voy a poner un caso, Mourinho. Mourinho tiene ahí el Castilla, sin embargo, ha ido a buscar al Chelsea, al de Bayor. O sea, y yo pienso que tiene jugadores magníficos. Un entrenador bueno que gana 7 o 10 millones de euros debe de tener un talento fuera de lo normal y dice, no, yo voy a meter a uno del Castilla antes que gastar 10 o 15 millones de euros en un jugador del Chelsea. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí. Para eso, el entrenador sabe sacarle rendimiento a la cantera. Y un entrenador, yo que soy un entrenador humilde de segunda división, comparado con Mourinho, lo lógico es que Mourinho eche mano al Castilla, porque hay jugadores magníficos. Pues David, llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí. Creo que ha quedado muchísimas cosas claras y hemos conocido el recorrido de...